Buenos días. Vamos a preparar un jabón para manos antibacterial. ¿Qué vamos a necesitar? Ser agua. Aquí tenemos 10 gramos de sulfato de sodio. Vamos a poner una poquita de agua para disolverlo. Si no se escucha bien, en la pantalla van a aparecer los ingredientes. Ya disuelto, lo dejamos reposar un rato. Lo vamos a ocupar después. Bueno, en esta agua vamos a colocar 1 gramo de sales cuaternarias de amonio, que es nuestro bactericida. Disolverlo bien. Vamos a poner 3 gramos de ácido cítrico. Vamos a colocar también 2 gramos de EDTA. Y 2 gramos de benzoato de sodio, que va a ser nuestro conservador. Disuelto los polvos en el agua, vamos a colocar 25 gramos de amida de coco.
vamos a poner 15 gramos de betaína de coco. Se me fue a 16. Y vamos a colocar 10 gramos de óxido de amida o Amonix LO en este caso, que es el espumante. Vamos a poner 3 gramos de glicerina. Y 200 gramos de lauril éter sulfato de sodio al 28%. Y vamos a mezclar. Que batir hasta que se deshagan todos los grumos. Bueno, ya disuelto todo. Todavía tiene mucha espuma, pero ya está disuelto. Vamos a agregar color. En este caso vamos a hacerlo de fresa. El colorante va al gusto. Con una gota es más que suficiente. El aroma también al gusto.
este caso estoy utilizando un aroma para velas. Y ya en este punto le vamos a agregar los 10 gramos de sulfato de sodio que se diluyeron previamente. Si de repente ven que no les da el espesor deseado, pues basta con ponerle un poco más de sulfato de sodio. Pueden poner directamente o disuelto en agua. Hay que deshacerlo bien porque se hace piedra cuando cae en el producto. Aguanto 15 gramos aproximadamente. Pueden espesar con sal, pueden espesar con sulfato de sodio, pueden utilizar cloruro de amonio. Listo. Aquí tenemos ya un jabón para manos antibacterial
la mejor calidad. Pues gracias por ver el video. Y recuerden que todo lo que existe en el universo es una reacción química. Saludos y gracias.